que es que no se salva nadie. Lo que no sale en la tele ya se sabe que no existe. Todo se tapa, ¿no? Porque llega un escándalo nuevo. Vamos, hasta hemos dejado de hablar de la personalidad de Pedro Sánchez. Fíjate que su personalidad psicopática, o sea, un tipo que ha cogido ya sus más fieles servidores desde Ábalos, una vez que reforzó la alianza del PSOE con el narco venezolano, a Campo, sí, que le hizo los papeles para indultar a los golpistas, a la vicepresidenta Calvo, que le hizo esa ley para la amnesia que le llama de memoria democrática, a Lastra, esa portavoz que gastó el poco crédito que le quedaba al grupo parlamentario del PSOE posando alborozada con los etarras y con los golpistas. O sea, se los ha cargado sin que se le mueva una ceja, que es lo propio de un psicópata. Vamos, que no ha cesado a Marlaska todavía, porque este todavía tiene trabajo sucio que hacer con Otegi, pero en cuanto termine el trabajo sucio y todos los criminales etarras estén en casa y hayan hecho todos los homenajes a Parote y todo lo demás, pues también le tocará. Es importante que no nos olvidemos de que estamos en manos de un tipo que es un peligro público. No solamente es un incompetente, un negado, sino que es un peligro público. Sigue ahí el peligro, y el peligro se llama Sánchez. A Sánchez no le importa que uno de sus ministros haga daño a la imagen de España. O sea, le importa nada. O sea, que se desprestigie a nuestro país. O sea, le da absolutamente igual, y por eso, pues, ahí sigue, ¿no? O sea, siendo un inútil y un dañino.